Amigos, he comprado muchísimas barajas. Y bueno amigos esto principalmente iba a ser un unboxing de destapando todas estas cartas pero el paquete me llegó ayer y la verdad es que no pude aguantarme y las abrí pues pues ni modo hacemos este video para que eh, sea entretenido y la verdad es que son bastantes barajas a mí la verdad me encantaron todas y vamos a ver una por una todas estas cartas el por qué las compré el que me parecen, y pues bueno, vamos a cambiar primero de toma para enseñárselas desde una mejor perspectiva. Comencemos con el video, amigos. Comencemos con lo que es este video, y vamos a mover todas estas barajas y vamos a ir de una por una. Primero, quiero comenzar con esta baraja que es la Pure de TCC Magic. Esta es una baraja súper minimalista. Miren, esta caja es súper minimalista en este color azul. Está muy bonita. Tenemos todos estos detalles que dice TCC Magic. Pues bueno, comencemos abriendo lo que son las cartas. Las cartas son súper minimalistas. En este color super azul. Solamente tiene esta, que es el dorso. Todas las barajas son totalmente estándar. Simplemente muy bonita. Tenemos todas estas cartas en azul. Este es el simple dorso, una baraja totalmente estándar, perfecta para hacer magia, perfecta para hacer cardistry. Tenemos aquí los jokers que están súper bonitos. Estas cartas están muy guapas, la verdad. Tienen poquitos detalles, pero en lo simple está lo bonito. A mí siempre me ha parecido eso, que la simpleza de las cartas pues deben ser pues muy buenas debido a que... Pues a veces menos es más Y se ve súper bonita esta baraja Y pues bueno, esta es la primer baraja que he comprado De Pure Esta baraja me costó como 3 dólares Está súper barata La verdad la recomiendo muchísimo Es un precio muy bajo para lo que ofrece Ofrece, es una calidad-precio súper buena Y comencemos con lo que es esta otra baraja Que es esta de aquí que es la Dark Mode de Bicycle. Esta es una baraja que la agarré en oferta. Donde las compré. Que las compré en una página de internet. Se llama Rare Plain Cards. Y la verdad no me pagaron. Pero pues se me parece súper bonita esta baraja. Y tiene muy buenas promociones, la verdad. Y es que... Tenemos esta que es una carta de publicidad. Esta baraja casi no la toqué, amigos. Está casi, casi nueva. Tenemos una carta de doble dorso. En este dorso como de, de circuitos. La verdad es que se ve muy bonita esta baraja, muy guapa. Todos los detalles en estas cartas están muy bien cuidados. Se ve como este sistema futurista. Y bueno, comencemos con lo que son las cartas. Que son cartas negras. La verdad, esta baraja yo cuando la compré no sabía cómo iban a ser las cartas. Los que son eh, verdes son de palo negro y los que son azules son de palo rojos. O sea, está muy bonita la baraja, la verdad. Pero me parece que está muy oscura. Eh, sí está bonita, pero me hubiera gustado que hubiese sido más este, blanca. La verdad, la compré sin mucha expectativa, pero pues... Es una baraja bonita con calidad de USPSC, o sea resbala súper bien. Es una calidad bicycle, pues bueno, está súper bonita, perfecta para spreads y perfecta para hacer tus florituras. Pero eh, la compré también muy barata, estaba en oferta, estaba en precio de pues en rebajas, estaba en rebajas y pues la compré. Esta me costó un precio de aproximadamente como 5 dólares. La verdad es que estaba súper barata y pues es calidad bicycle. Así es que aproveché el ofertón. Pues bueno, vamos con lo que es la siguiente. Y tenemos aquí lo que es la otra bicycle que compramos. Que es esta, una bicycle estándar. Pero yo no tenía una Riderback como tal. Yo siempre he comprado barajas bicycle eh, pues totalmente estándar. Pero esta es una Riderback. O sea. Tiene otro corte, esta baraja no está hecha así de corte totalmente estándar. Y la verdad es que se sienten. Tenemos esta cajita, está súper bonita, que es súper clásica. Tenemos eh, el nombre Riderback. Es porque tiene atrás lo que es la cajita. Bueno, en la caja tiene lo que es el dorso de las bicycles. Por eso Riderback. Y tenemos esta que es una caja super bonita. Tenemos aquí de, hecha por la United States Playing Cards Company. En esta baraja ha habido mucho, pues, lo preferida por usarlas por magos. Ya que en muchos DVDs de magia aparece muchísimo esta baraja. Y pues es una bicycle completamente estándar. Es la baraja de pues toda la vida. La que salen en las películas, salen muchas películas de pues americana sale en muchos DVDs de magia es la baraja número uno por excelencia para hacer magia hacer cardistry también sirve muchísimo la verdad no ocupas gastarte un dineral para tener una buena baraja amigos esta baraja la puedes encontrar en un supermercado a muy buen precio y ya sé no los estoy vendiendo pero Está súper bonita esta baraja amigos Porque es como primera baraja Esta debe ser tu primera baraja Próximamente haré un video de barajas que yo recomiende Muchísimo Y pues una de ellas es esta Pero la verdad nunca había tenido una bicycle como esta Ya que siempre era como la bicycle estándar Nunca era rider back Pero el probarla esta vez me llama pues muchísimo la atención ya que está súper bonita, eh, se siente diferente el tacto, un poquito se siente diferente el corte de estas cartas. La verdad es que valen la pena y la compré a un muy excelente precio. Me parece que me costó como 3 dólares y está súper bien para lo que ofrece. No ocupas gastarte un dineral amigos para tener una buena baraja. Y pues bueno, esta fue otra que yo me he comprado. Y vamos con lo que es la siguiente. Que es otra Rider Back. Pero en esta ocasión, en este color grisáceo. Super bonito. Está muy bonita esta barajita. Y también es eh, la compré en precio de rebajas. Todas estas barajas, amigos, yo la compré en rebajas. O sea, ya con descuento. Y está muy buen descuento, la verdad. Esas también me costaron súper baratas, no me gasté un dineral. Y es completamente una bicycle estándar como la que vimos, como esta. Pero la diferencia es que viene en otro color el dorso. Viene en este colorcito grisáceo. Pero un gris, amigos, muy bonito. La verdad es que se la han. Rifado muchísimo, los amigos de Bicycles se escuchó muy mexicano, pero la verdad es que sí, esta baraja está muy bonita y a muy buen precio. Ya sé, parece que estoy vendiendo, pero no me han patrocinado, amigos. Pero está muy bonita. Tenemos esto que es una chulada de baraja, amigos. Luego venía con unas cartas gaff. Que es esta carta gaf para tus efectos de magia Venía también con otra carta gaf Déjenme buscarla Tenemos esta otra carta gaf Que miren amigos para Vamos a enseñarles el truco así súper rápido Tenemos aquí esta que es la La carta gaf Y pues bueno tenemos esta Que esta carta se tiene que ocultar Y pues bueno vamos a hacer el efecto Se mira súper visual O sea miren esto amigos o sea, en tus cambios de color se mira súper bien, amigos, la verdad. Esta baraja vale muchísimo la pena, vale cada centavo y la compré en rebajas, no me gasté un dineral. Si quieren ver cómo compro yo mis barajas, la verdad es que sería un muy buen video, la verdad. Y tenemos esta que es otra Bicycle Rider Back y de ahí vamos con otra que es una baraja un poquito más rara, un pequeño fail que me pasó, compré esta Que es, muchos ya la deberán De conocer, es una Jerry Nugget, pero Cometí un gran fail, y es Que, amigos Compré esta baraja, pero es la Jerry Gaff Deck, no compré las Jerry Nuggets, o sea, esta Es una baraja Gaff, o sea, esta baraja Es para hacer magia O sea, te las voy a enseñar, para los Que no sepan que es unas cartas Gaff esta baraja viene eh, muy diferente. Estas barajas para hacer trucos de magia. Tenemos aquí todas estas. Barajas doble dorso con todas estas gaffs. Y cuando las vi, miré que decía gaff. Y la verdad cuando, cuando las vi, yo dije, oh, rayos, a ver qué, qué, es, qué, qué hay. La verdad es que viene con muchísimas cartas gaff. Pensando que era una jerry nugget normal. La verdad, pero pues La agarré también a muy buen precio La agarré como a 8 dólares Y la verdad, eh, pues vale Muchísimo la pena, pero no creo que valga La pena como para Cardistrio Magia Debido a que viene con muchísimas Cartas Gaffs O sea, está súper bonita Eso sí, la, la baraja, pero Pues viene con muchísimas cartas gaffs. O sea, esto Para trucos de magia Va súper bien Pero la verdad es que Ocupo comprarme yo otras Jerry y combinarlas con estas para hacer con tus cambios de color, trucos de magia. Viene con cartas de doble dorso. Está súper bonita esta Jerry Nagged. Ojalá me hubiera tocado pues, la suerte de tener la, la Jerry Nagged original. Pero vale un precio súper exorbitante. Pero tenemos esta baraja que está súper bonita. Ya saben que es una carta acá. O sea, no, no la puedo usar como tal. Se mira súper rara. Pero, pues bueno, es una compra que la agarré en rebajas y, pues, está súper bien para lo que ofrece. El tacto de estas cartas, la verdad, que me sorprendió muchísimo. Y es una baraja que súper recomiendo para hacer, pues, Cardistry, la original. <laughs> Miren todas esas cartas gaf, amigos. Se ve súper raro. Pero la verdad es que vale totalmente la pena esta Jerry Nugget gaf. Pero te recomendaría que compraras también la carta, las cartas normales y después estas, amigos. Debido que está súper bonita. O sea, este color azul está súper bonito. Y la verdad es que vale muchísimo la pena, amigos. Pero bueno, vamos con las siguientes barajas. Ya que este video tiene que continuar. Está, está siendo un poquito largo. Pero bueno, no importa, amigos. Tenemos esta que es la Jerry Nugget. Vamos a dejarla aquí. Vamos con esta baraja, que la verdad son dos barajas similares, que las agarré a muy muy buen precio amigos. Una baraja de estas es súper rara de conseguir porque es de las clásicas que sacaba eh, Illusionis. Illusionist es una marca que la hizo Chris Brown y es una página de magia donde magos enseñan a magos. Y producieron ellos unas barajas muy clásicas en el mundo de lo, de lo que es eh, la magia y la cartomagia Y son estas, que esta es una Deck Que es muy rara de conseguir, estas se fabricaron en 2011 Y se han, se han continuado, se han dejado de fabricar estas cartas Y la verdad es que yo la encontré a muy buen precio en Ebay una persona las estaba vendiendo en tan solo 13 dólares por las dos barajas, amigos. Esta baraja simplemente sola debe de valer mínimo unos 13 dólares. Pero no sé por qué las estará vendiendo tan baratas. La verdad es que a mí me encantaron. Ya tenía muchas ganas de tener yo una baraja de estas. Viene con estas cartas de publicidad. Y la verdad es que tiene un tacto súper bonito Esta baraja está súper bonita, amigos O sea, miren estos abanicos Estos abanicos, cuando haces el abanico Parece como que esto se va quemando Y la verdad, pues es una baraja súper bonita A mí me gustó muchísimo Vale muchísimo la pena Yo la recomiendo muchísimo, amigos Todas estas que son eh, Eran de Illusionist Que son eran las clásicas Valen una, una, un buen dinero, la verdad Y miren este spread, amigos Se ve súper bonita hay dos, hubo dos versiones de esta baraja. Hubo esta y otra que es eh, este es el fuego y la otra era como agua. También quiero conseguir la agua, pero pues vamos a conseguirla ya más adelante. Eh, pero bueno, tenemos esta baraja, amigos. Está súper bonita. Todos estos detalles de esta baraja está súper bonita. Tenemos aquí el as de picas. Está muy, muy, muy bonito, amigos. La verdad es que es una baraja. ¡Wow! Miren esto. Esto no lo había visto, amigos. Esta simplemente la abrí y no la, no la miré por completo. Todas las cartas vienen como que. Las figuras vienen como que en este tono quemada. Pero no quiero revisar toda la baraja porque vamos a hacer una review de cada una de estas cartas. Así es que, amigos, está súper bonita. Y próximamente tendremos lo que es la review de esta baraja. Amigos, está súper bonita. Estas barajas ya, no, ya son muy, muy raras de ver y de conseguir y la verdad es que ese no, por, no sé por qué la persona de las que se las compré las estaba viendo tan muy buen precio la verdad está muy bonita y son dos prácticamente compré una y me regalaron la otra y está pues súper bien aproveché el ofertón hay muchas ofertas en eBay muy buenas. Y bueno, tenemos la que es la siguiente baraja que, amigos... Bueno, son dos. Es la colección de dos barajas. Amigos, los que son magos y cardis saben cuál es esta baraja, amigos. Estas son las Smoke and Mirrors de Dan and Dave. Pero esta no es la versión original. La versión original, las que salieron por primera vez en 2009... Estas barajas es, se elevó muchísimo el precio de estas barajas, se fueron a las nubes. Estas barajas originales, la primera versión, la que se fabricó en 2009, tienen un precio de 500 dólares. Esta es la reimpresión de esta, que es la Smoke and Mirrors, ya que tiene muchísimos detalles. Yo vi en internet muchísimo en la versión original simplemente decía Smoke y en la otra decía Mirror, o sea es humo y espejo en español, una baraja súper bonita, muy criticada. Tiene una historia esta baraja muy bonita, que es que estas fueron las primeras barajas que se fabricaron. De estas barajas se fabricaron no con el logo de Bicycle porque antes las barajas de diseño eran simplemente como tipo estas, que nada más era era una Bicycle, pero no le cambiaban como que las cartas, ni las figuras, ni el dorso. Era simplemente así nada más. Y estas marcaron un antes y un después en las barajas. Esta no me tocó en esta ola. Pero la verdad es que una vez entrando en este mundito de lo que son las cartas. Valen muchísimo la pena lo que son las smoke and mirrors. Pero vamos a ver las cartas amigos. Porque son unas cartas. Que miren. ¡fua! Ya lo estarán viendo en el video amigos. Está súper bonita lo que es esta. Baraja que es la versión La versión espejo Es esta Y esta es una baraja muy bonita amigos Cuando Cuando haces tus extensiones fuá, miren. Y miren este cambio tan drástico que haces Cuando se mira todo negro y le haces este cambio fuá. Todo blanco, o sea, esta baraja está súper bonita. Muy bien diseñada las figuras. La verdad es que en estos colores así amarillos está muy, 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 muy bonita. Tenemos estos jokers que están muy preciosos, amigos. Es una baraja súper preciosa. El corte de esta baraja me encanta muchísimo. Es un tacto, tiene un tacto súper suavecitas. Tenemos aquí una carta, una carta que es doble dorso, que es para hacer magia. Está muy bonita, amigos. Vale muchísimo lo que es la pena estas cartas. Y más con la historia que tienen las cartas originales. Se hicieron una reimpresión de estas barajas y están muy bonitas, amigos. La verdad es que yo las recomiendo muchísimo. Tenemos aquí lo que es la, la Mirror y tenemos aquí la que es Smoke. Esta baraja también está muy bonita y wow, miren amigos esta baraja está muy guapa súper guapa muy chula la verdad es que es una barajota amigos un pedazo de baraja que tiene está muy bien diseñada tiene todos estos detallitos y más con la historia que tiene que fue muy criticada por los magos porque tenía antes muchos diseños y el marcar ya un estándar en las barajas, esto vale muchísimo la pena, amigos. La verdad es que es un barajón. Y este es un diseño súper clásico en las barajas. Más en lo que es para el Cardistry, en lo que es el Cardistry, la magia. Este logo, amigos, en las cartas, marcan un antes y un después que está súper genial. La verdad es que es un barajón. Tenemos aquí este que también es como el logo de Dan and Dave. No quiero enseñarles todas las cartas porque vamos a hacer una review de, de cada una de las cartas. Si no es que depende de qué tiempo esté viendo este video, ya las habré hecho. Pero la verdad amigos, estas son unas barajazas. La verdad es que yo las recomiendo muchísimo esta baraja. Y pues bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy amigos. Espero les haya gustado. La verdad es que ojalá dejen su comentario, su like. Eso me ayuda muchísimo. A continuar con lo que es el canal, debido a que esta baraja próximamente le estaremos haciendo una review muy, muy, muy prontito de esta que es la Smoke and Mirrors Review e Historia. Amigos, si es que no la he subido y si ya la subí, vayan a verla, amigos. La verdad es que es un video que todavía no he hecho, pero que valdría muchísimo la pena verlo, debido a que esto es una baraja muy, muy importante en lo que son la, la cartomagia, las cartas. Y hasta aquí dejamos el video. No olviden dejar su like, suscribirse. Eso me ayuda muchísimo a seguir continuando con el canal, a seguir creciendo y trayéndoles más barajas, amigos. Hay muchas barajas que necesitamos traer a este canal y en español. Porque hay muchos canales donde hacen reviews, pero no hay canales en español, amigos. Así es que apoyen este video para traer también barajas muy bonitas. La verdad que vale muchísimo la pena y con, dejamos este video hasta aquí espero les haya gustado ya lo he dicho otra vez lo vuelvo a repetir dejen su like suscríbanse dejen un comentario de cuál eh, fue su baraja favorita cuál de todas estas es su baraja favorita amigos en mi caso es esta que es la smoke y la mirror la verdad está muy muy guapa y de ahí les sigue esta que es la Ignidec, esta baraja amigo la recomiendo muchísimo las barajas de delusions las clásicas Wow, están súper bonitas y no se fabrican y son ya raras de ver. Y son estas otras las que compré también, pero pues me gustan más estas. Así es que amigos, dejen su like, suscríbanse. Ya lo he dicho como 50 mil veces, pero hasta aquí dejamos el video. Adiós.